enviar a mi, comparte aquí el chamo, una imagen de lo que sería la página 15 de lo que es el proyecto, buenos días, amado, Carolina, de lo que es el proyecto de la ley de extinción de dominio. Es una ley que ha gravitado en el país durante unos 7 años. Se ha aprobado unas 4 veces en la Cámara, pero ha perimido allí mismo. Creo que hay un senador que la ha impulsado nueva vez, sobre todo en el ambiente o momento que está viviendo la República Dominicana respecto a la lucha contra la corrupción. Pero que esta ley, aunque tenemos la de lavado que ataca los bienes obtenidos por comprobación del acto ilícito, no es suficiente cuando se tiene como derecho fundamental el respeto, el disfrute del derecho de propiedad, que aunque es un derecho contemplado en la Constitución, esta, su tenencia, es decir, la de la propiedad, el título, tiene excepciones que se pueden perder, ya sea por adjudicación, por una especie de un préstamo, y usted no pague y se concrete de que usted haya puesto en garantía esta casa, tiene un procedimiento que termina perdiéndola. Pero de lo que se trata hoy, la lucha contra la corrupción y la que trata la ley de lavado de activos, que tiene que ver con los negocios ilícitos de narcotráfico, terrorismo, como se le habla, la República Dominicana ha debido de tener entonces de forma simultánea un proceso sobre los bienes de aquellos que con su, en principio, su servicio brindado al Estado, en este caso, se han aprovechado de su puesto para extraer de distinta forma bienes, recursos que engrosan su patrimonio particular al momento de salir de la función que realizaban y que, si comparamos desde el inicio cómo llegó y cómo salió, automáticamente percibimos que ha habido un acto de corrupción, porque en el Estado, a excepción del Banco Central, a excepción del sueldo del Banco Central, de los superintendentes de banco, de Indotel y demás, los salarios aquí no dan para tener villas en Casa de Campo, villas en Punta Cana, autos lujosos y cuarto en efectivo en los bancos. Entonces, esta ley a la que me refiero, y me ponen ahí lo que mandé, se define que extinción de dominio o decomiso civil de bienes ilícitos es el procedimiento mediante el cual se recuperan bienes considerados o reputados como ilícitos por su naturaleza, origen o destino. Consiste en la declaración de titularidad de dichos bienes a favor del Estado mediante sentencia irrevocable, con la consecuente pérdida de los derechos de propiedad sobre dichos bienes sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado. El que está hoy encartado en plan Medusa, en el proyecto, en la investigación Medusa, Caracol, Pulpo,
13. Son hoy personas que se le computan entre 100, 300, 500, hasta 6 mil millones de pesos dentro de un periodo de gestión gubernamental en la que pudieron aprovechar las influencias o como sea. Eso se está tratando en justicia. Ya luego sabremos al final con el resultado cómo fue la operación y a qué se le condene o se le condenó. La ley de extinción de dominio ha estado gravitando porque parece ser que nuestro cuerpo legislativo tradicionalmente le ha estado huyendo. Y como hay tantos intereses en el Congreso, que es lo que nosotros hemos criticado, que cuando tendremos nosotros la oportunidad de tener un país en que el Estado social, democrático y de derecho no sea utilizado para fines y provecho particulares, como a la fecha lo hemos tenido. No podemos dejar de reconocer que allí, ahí sentado, legislando, quienes debieron hace tiempo en la República Dominicana, si teníamos verdaderamente un discurso de lucha contra la corrupción, era establecer una ley de extinción de dominio o extinción civil del derecho de propiedad. Más de 10 años tiene. Más de 10 años. Entonces, el código tiene 20 y pico. El código penal. Entonces, porque es una vergüenza que nuestro cuerpo legislativo, pudiendo haber estado haciendo el trabajo para lo cual se le paga y se le eligió, esté andándonos por la rama y haciendo resoluciones, y que le pedí una resolución para que se declarara tal cosa. Señores, Francis, por una preguntita, pero dime, la ley de lavado de activos te permite incautar bienes que son fruto de acciones ilícitas, por ejemplo, la corrupción, el robo, todo eso. Sí. ¿Por qué pero, no? No, lo que pasa es que la ley de extinción de dominio. No, no. La de lavado de activos te crea todo un ambiente para atacarlo, cierto. Pero hay retribuciones y hay negociaciones que terminan recuperando al final porque hay un espacio de la proporcionabilidad y conseguir que dentro del proceso de proporcionabilidad este demuestra que no tiene nada que ver con lo que ha hecho. La extinción de dominio va paralela con un juez especial que es la que ataca directamente, exacto, financieramente a quienes cometen esos actos. Sí, pero esta conlleva pero la creación de un juez especial. Sí, pero ¿qué pasa? Y una jurisdicción especial. ¿Qué pasa? Es que si yo, por ejemplo, me robé del Estado 100 millones de pesos, pero yo compré mi casa antes de ese hecho, ¿verdad? Pueden demostrarlo. Tú no me puedes quitar. Puedes demostrarlo. La ley de lavado de activos lo que te permite es quitarle, incautarle a la persona lo que consiguió fruto del hecho ilícito. Pero no hay una garantía por el tema jurídico y de derecho que tú planteas. A excepción, tendrían que abocarse a subsumir lo que llaman el uso de esos recursos para fines ilícitos. Que no es lo mismo. De fines ilícitos, o sea, proveniente no, de fines bueno, ilícitos. Bueno, esa parte es la que nosotros discutimos con una ley de extinción de dominio que no te da a ti la oportunidad, sino que tú te defiendes de lo penal y aquí te estamos atacando la parte financiera que no te va a permitir a ti tener el poder económico para definir decisiones de aquel lado. Entonces, sola. Eso viola el principio de inocencia. Tranquilo, porque el principio de inocencia. Lo que pasa es que hay una construcción dogmática. Es una construcción, correcto. Una construcción dogmática que plantea que en esa materia el fardo de la prueba se invierte. Eres tú que tienes que proporcionar. El Ministerio Público que está obligado a probar los hechos. En este caso, quien tiene que probarlo eres tú. Y en ese proceso. Es de procedencia lícita. Correcto. Pero es una construcción dogmática que ha sido aceptada por alguna legislación. Que allí, en aquella, hay que también, porque tú sabes de qué se va a atacar. Para que pueda existir allí una especie de incautamiento y regreso de esos bienes al Estado, tendrá que ligarlo con unas calificaciones que es muy probable que en preliminar tú no le puedas decir
que tú lo vienes de proviene del narcotráfico o del terrorismo, o lo has usado para esos fines. Que ahí está la contradicción y quizá la construcción dogmática. Hay que definir en paralelo, conjuntamente, lo que es el ataque financiero directo, porque aquí muchos de esos que están juzgados están tranquilos. Claro. Ellos van a perder un par de millones. Viene, pero muchos de esos bienes lo adquirieron antes de. Sí. Por ejemplo, lo que te decía la mamá de Jean Alain, esa casa es vieja. Esa casa, sí. Esa casa la tenemos nosotros. Me refiero a que la madre. A la madre. Decía, pero fíjate. Es que esa casa es vieja como tú le incautas. En definitiva, ya nosotros. Tiene 48 años. Es que se interesó. Pero se supone que se define. Que se define. Sí, por eso. Tranquilo, que se define. Ahora. Ya nosotros requerimos de tener una ley de extinción de dominio. Así que es. Y un código penal. Pero la pregunta, Francis, tú tienes que cerrar ese comentario. La pregunta es, ¿por qué no se ha sometido de manera seria, no se ha asumido este proyecto? Porque ellos van a preparar. Porque todo el que ha llegado. Mira, no se hacen herar aquí. Te lo voy a decir, porque todo el que ha llegado, en su gran mayoría, ha invertido más de 40 millones de pesos. Que cuando yo, que tengo la capacidad de poder ejercer la función de legislador, me presento frente a mi pueblo y me digo, quiero ser tu diputado. Ellos no votan por mí porque no ha dado ni un peso. Gracias, Francis. Pero no me da nada. Esa es la diferencia, Carolina. Vámonos a la